al fondo tenéis sitio, ya la de Andrea. Y ahora estos años que empezáis en el instituto son fundamentales para vuestra vida, igual que lo han sido en primaria, pero estos años todavía mucho menos, sobre todo para el tema que vayáis a estudiar, lo que tenga que ver con vuestro mundo académico, con lo cual es importante que estéis primero, os lo toméis en serio, venís a estudiar, a trabajar, a pasarlo bien, pero que no perdáis nunca el horizonte de que son 4 años fundamentales para lo que luego vais a hacer, ¿de acuerdo? Con lo cual eso, darle esa seriedad y esa importancia dentro de que os lo podéis pasar bien y estéis preparados para ello. Yo vuelvo a insistir una idea, en este centro intentamos que todo el mundo esté a gusto. Eso es nuestra idea fundamental. Y se puede aprender estando alegre y pasándolo bien. No es para aprender, no es porque estás llorando todos los días y sufriendo, en absoluto. Se puede aprender y es lo que intentamos aquí, que se aprenda, se trabaje, pero se esté a gusto. Y para eso es fundamental, y en primero lo tenéis que aprender, que nos tenemos que respetar todos. ¿Eso qué significa? Que cada uno tiene derecho a venir vestido como le dé la gana, con 30, sin 30, con pantalón corto, con pantalón largo, como quiera, y cada uno tiene derecho a vestir como quiera, tiene derecho a tener los gustos que quiera, le puede gustar una música, le puede gustar otra, le puede gustar un equipo de fútbol, le puede gustar otro, es un derecho importante, y también tiene derecho a pensar y expresar sus ideas con el respeto que los demás. Eso quiero que se os meta en la cabeza y que no vengáis al instituto a agobiar ni asustar por ver si alguien os va a decir cómo habéis vestido, cómo no habéis vestido, se va a meter con vosotros, se va a meter con vosotras. Si alguien os está haciendo eso, por favor, tutor, tutora y orientación o equipo directivo. Algunos se ríen de lo que estoy diciendo y algunos se ríen de lo que estoy diciendo porque igual ellos son los que están habituales de ser con los demás. De lo que estoy diciendo ahora, la mayoría estáis atentos y estáis atentas. Pero hay 3 o 4 que por ahí se están riendo, que yo ya lo estoy viendo, y parece ser que eso a lo mejor son los que están habitualmente siendo los demás. Os pido, por favor, que aquí tenéis derecho a estar a gusto y que no dejéis que nadie os moleste en el día a día. Cualquier molestia, tal y cual, tenemos jefatura de estudio, sobre todo los tutores, que van a estar más en contacto con vosotros y por servir el orientador. Que si lo decís, en poco se resuelve. ¿De acuerdo? Eso sería una de las máximas. Lo segundo, trabajo diario, escuchar a vuestros profesores. Si escucháis a los profesores y hacéis lo que os digan, vais a probar todos. Fijaros que es sencillo. Si escucháis a vuestros profesores diariamente y vais haciendo lo que ellos os digan, no vais a tener problemas para probar primero, segundo, tercero, bachillerato. ¿Por qué? Porque ellos son los profesionales, saben lo que tenéis que hacer para aprender y si lo hacéis no vais a tener problemas. ¿De acuerdo? Otra idea, aquí se va mucho el trabajo en equipo. Otro respeto, os va a costar trabajo al principio, pero no os preocupéis que os vamos a ayudar para que aprendáis y seáis capaces de trabajar entre vosotros. ¿De acuerdo? Por lo cual, bienvenido y por favor, respetar y hacer respetar vuestra forma de ser. Venga, muchas gracias. Bueno. Añadir es que en este curso que empezáis ahora van a pasar muchas cosas nuevas, tenemos un horario distinto, una manera de funcionar distinta y entonces es normal que al principio a lo mejor os sintáis más perdidos, no pasa nada, os vais a ir acostumbrando y entonces nosotros, para nosotros también es muy importante que sintáis que el instituto es vuestro. Este instituto no es del equipo directivo, no es de los profesores ni de los mayores del centro, este instituto es de todos y entonces el instituto también es vuestro y formáis parte de él. De esa manera, el instituto va a ser y es lo que todos queramos que sea. Entonces, nosotros podemos hacer que el instituto sea un sitio agradable, donde lo pasemos bien, donde haya muchísima libertad, donde haya confianza o no. Y eso también depende de vosotros. Nosotros, en principio, tenemos mucha confianza en nuestros alumnos. Y con los alumnos mayores, los que tenéis aquí hermanos que sois muchos, ya lo sabéis, que nosotros confiamos en los alumnos porque sabemos que los alumnos pues, les gusta el instituto y son respetuosos. Pues cuanto más respeto haya hacia el instituto, hacia los compañeros, hacia los materiales, más libertad vais a tener. Eso también quiero que lo tengáis claro, ¿vale? Y mejor vamos a vivir todos, vosotros, nosotros, mucha más alegría y muchísima más tranquilidad. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que una de las palabras fundamentales de este instituto, que es, va en consonancia con lo que ha dicho José Luis, es respeto, respeto, respeto a todo, ¿vale? Y entonces, de verdad, que podemos vivir aquí estupendamente. Yo espero que sea un buen año, os deseo a todos un año muy feliz y además quiero decir que aquí estamos el equipo directivo para ayudaros a resolver también todos vuestros problemas.
¿De acuerdo? O sea, que contéis con nosotros, ahí está nuestro despacho con las puertas abiertas y siempre estamos dispuestos a escucharos y a escuchar todo lo que tenéis que decir. Tengáis o no tengáis razón, escucharos, os escuchamos. ¿De acuerdo? Pues nada más. Si quiere hablar algún tutor, bueno, ya luego ya. ¿Alguna pregunta? También el momento, cualquier duda, cualquier cosa, es el momento. Ya sabéis que el juicio tiene el tránsito, pero si tenéis cualquier duda, también es el momento de... Venga. Nombre, por favor, nombre. Jorge. Jorge. Nosotros ahora, hoy, saldremos a las 2:50. No, para casa a las 13:10. Ah. A las 14:50, ¿vale? Sí, pero... ¿El lunes a la misma hora? A la misma hora. El lunes ya lo que entra ya entre 8:15 a 3:10. Eso es, 8:15 se cierra y luego ya salís a la 3:10, ¿vale? ¿Cuántas faltas? Faltas ninguna, lo que pasa es que si son justificadas, yo sé por qué tú lo preguntas, si son justificadas no hay problema, pero claro que hay que asistir a clase, en la ESO obligatorio. Una cuestión muy importante también que quería yo añadir es que fijaros que ahora vuestra jornada escolar es mucho más larga que en el colegio. Antes era de 9 a 2 y ahora venimos casi una hora antes y nos vemos casi una hora después. Entonces, por eso aquí vamos a tener dos recreos, como ya sabéis, aquí tenemos dos recreos, porque consideramos bueno, que es necesario el descanso. Es muy importante, vais a estar aquí muchas horas, muy importante que traigáis y comáis durante la mañana. Traigáis cosas sanas, saludables y suficientes, porque la jornada es muy larga. Entonces, que vengáis bien desayunados de casa, aunque sea temprano, y que luego os traigáis un buen bocadillo o fruta o lo que cada uno quiera, pero tener en cuenta que con hambre el cerebro no funciona. Y ahora, ¿qué pasa? El cerebro sin azúcar no funciona. ¿Qué pasa muchas veces, según lo que dice Teresa? Cuando el cerebro no tiene suficiente alimentación, pone en marcha un mecanismo para no, como para no dormirse. ¿Y cuál es el mecanismo suele ser? Hablar más de la cuenta, moverse más de la cuenta, es decir, que de forma inconsciente el cerebro, como sabe que no se puede dormir, tiene que poner un mecanismo para que no se duerme. ¿Y entonces qué es lo que suele hacer? Que a la última hora empezáis a hablar, a recontar, no estéis tranquilos, y eso es el fruto debido a que no se tiene una buena alimentación. Con lo cual es muy importante, aparte, aquí, si algún día se olvida algo, está el bar también, hay que tener bocadillo y tener cosas, es decir, que sepáis que es otra cosa importante en vuestra vida. Claro, y vuestra botellita de agua, que podéis, ahora en los primeros días que hace más calor, traeros vuestra botellita de agua para beber, zumitos y de todo, ¿vale? Que la jornada es larga. Y lo mismo con el sueño, porque no quiero ni imaginarme a qué hora os habréis estado yendo a la cama durante el verano. Pero eso ya no puede ser, ¿no? Vais a tener que... Ahora os vais a tener que levantar para estar aquí a las 8:15, pues ya depende de cada uno y de la distancia, pero entre 7 y 7:30 seguramente que se tiene que levantar todo el mundo. Entonces, igual que os han dicho Teresa y José Luis, que es muy importante comer, es muy importante dormir y descansar. Así que ya tenéis que cambiar el horario e iros a la cama muchísimo antes. Empezar el viernes, el sábado y el domingo ya os vais acostumbrando, para el lunes pues tener menos dificultad. De acuerdo. Venga, más preguntas. Expectativa que tienes si quieres que se cumpla dentro del grupo. Bien, aquí mi mamá.
empezar. Y falta otra cosita. Muy bien, ¿eh? Pero se te olvida un pequeño detalle que a mí también se me olvidó al principio, pero acabo de. Que no vas a pasarse la pared. Eso, no vale pasar al. Si te vas a pasar a la misma pared, vamos a hacer que por lo menos se pase lejos, ¿vale? No, vamos a intentar que no se caiga. Vamos a ver también un poquito vuestra habilidad para recepcionar móviles que van por el aire, ¿verdad? Móviles no me refiero al móvil, me refiero a objeto móvil, ¿vale? Muy bien. Mi nombre es Jaime. Espero del grupo que sea un grupo respetuoso y responsable. Y lo que yo voy a aportar al grupo es ayuda a todo aquel que me la pida. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está claro? Va. Eso es, muy bien. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Alejandro. Muy bien, Alejandro. Y yo lo que hago con el equipo es llevarme bien con todo el mundo y hacer este grupo que nos lleva mucho bien. Que nos lleva mucho bien. Yo espero de este grupo que nos llevemos bien y yo voy a aportar que. Cada uno tiene que tener su trocito de cordón, ¿eh? ¿Vale? Venga, a ver. Mucho las TIC, ¿vale? Entonces, si tenemos algún tipo de problema o algo, tenemos aquí al compañero que nos puede echar la mano. Muy bien. Las mates. Y ayudar para los ordenadores. ¿Se le hace pasar algo? Tenemos aquí que nos pueden ayudar con las mates y con los ordenadores. Tenemos que formar nuestro grupo de expertos, ¿vale? Muy bien. ¿Qué te gusta más hacer? ¿La tica te gusta mucho dibujar? Sí, eso sí. Ah, eso es buena también, ¿no? Mira, está bien, su compañera, qué buena. Muy bien, Celia. Fantástico. ¿Vamos? ¿Alguien tiene que pillar un poco? No, no, no. Thank you.
¡Qué nervios! ¿Dónde me tocará? ¿Qué color? Continuamente doblando la cabeza, mirando la pizarra, pues la ponemos.